tomando el café en una taza para llevar porque hemos terminado de desayunar. Y si habéis visto el vídeo anterior, sabéis que hoy nos toca Home Depot y pintura. Siento que llevamos un montón de tiempo sin ir a Home Depot. De hecho, yo al de nuestro barrio creo que no he ido. En la otra casa íbamos un montón por el patio, los cuartos de baño, la cocina. Hicimos como un montón de proyectos en casa, pero en esta casa la verdad es que no hay tanto margen. Pero ahora para el cuarto del bebé queremos pintar las paredes, así que vamos a ir a elegir color o colores, porque no estamos seguros si va a ser un color o dos colores. Y listo, a esperar que todo vaya casando. Si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que en el vídeo de ayer conseguimos terminar el tema de las cortinas, qué cortinas vamos a poner, cómo las vamos a poner. Hemos tapado un armario que no nos gustaba y los próximos vídeos ya 100% van a ser de decoración, que es lo que más ilusión evidentemente nos hace. Colocar sus libritos, colocar sus peluches, su ropa, todas las historias. Ahora es como la base de la habitación y siempre crea un poco de estrés, pero no sabes si la estás liando hasta que todo coge forma al final. Así que venga, no me lío, son las 11 de la mañana, nos vamos. Básicamente todos los colores de inspiración para la habitación son esta guirnalda. O sea, cuando la vi en Amazon no me lo podía creer, porque estamos entre ese verde azulado y por supuesto el rosa un poco más oscuro. Este verde no nos importa que tire más azul, pero esta mezcla de colores. Así que literal me voy a llevar esto a Home Depot para ver las pinturas. Si pintamos la pared de verde, que todavía estamos decidiéndolo, tiene que ser un verde que tire más para abajo, o sea, como más clarito, no tan oscuro, porque al final una pared tan grande no la queremos oscura. Hasta en el Home Depot, es como si fuera el Leroy Merlin, tiene Halloween, pero es que no os perdáis que allí es Halloween y en esta parte de aquí es Navidad. Aquí fue donde compramos el árbol de Navidad al final el año pasado, ¿no? Sí, lo compramos en un sitio, lo devolvimos y después lo compramos en otro, no sé. Yo creo que compramos al final el de aquí. Al final compramos el de aquí, ¿el primero dónde fue? En Target. Este año no sé dónde vamos a meter esto, lo de Navidad. ¿No? Se va a ver muy oscuro. Yo creo que para un trozo está bien. Es tan fácil como que son estos colores, ¿no? Porque este es muy oscuro. O sea, el beige no vas a coger. O sea, este se va porque es más naranja. Pero es que me da miedo que esto quede demasiado oscuro. Sé que es este color, pero es una pared entera. Esto es más claro que este. En esta línea están estos tres. Este es de mi colección. Me encanta. ¿Más que el sandwich? Sí. Pues este lo veo muy rosa. Que son muy maquillaje. ¿No? Sí, esto podría ser. O sea, no. Sedona es más esto. Es más pink. Hemos encargado la pintura y mientras nos la hacen, bueno, brochas tenemos en casa, las teníamos en el trastero de la otra casa, pero no encontramos el palo, así que como no lo hemos encontrado en el trastero y no hemos subido a casa a mirar si estaba en algún armario, vamos a coger uno solamente por no volver, y si no, pues se vuelve y se devuelve, pero así no damos más bandazo, porque solo hay una persona en la de las pinturas y estamos tardando la vida. Hemos hecho bastante tiempo estamos de cola. Una de bandazos. Cola de espera. Hay pinturas, ayer esto, los muebles, sí, para el cuarto. Si estamos dando bandazos, pero bueno, todo lo que merece la pena lleva tiempo y esfuerzo. Nada se hace en un día. Venga, a casa. Acabamos de llegar a casa y hemos pasado por el trastero a coger las cosas que teníamos para pintar de la otra casa, que nos las trajimos durante la mudanza, tipo rodillos, pintura blanca para las esquinas y como para rematar todo bien. Es bastante tarde realmente, son las 1 de la tarde. En un rato me voy a poner a hacer de comer, voy a prepararle de comer a Gigi y vamos a empezar con la habitación. Solo hemos cogido un color porque queremos asegurarnos de que conseguimos el efecto que nos gusta, pero hemos seleccionado el segundo en caso de que se nos líe la manta a la cabeza y queramos seguir pintando.
Y nada, la cantidad de gente haciendo proyectos, haciendo reformas. Os prometo que si ayer el Target y el IKEA estaban llenos, el Home Depot hoy estaba así de gente buscando pintura y no parecían pintores, era más gente como nosotros, gente como en plan proyectitos. A ver, ¿qué? Estamos separando todo de esa pared para empezar a pintar. Yo no tengo ropa. Yo tampoco. Eso es de la manta. ¿De la manta? No, la vamos a ir a la manta, ¿no? Está muy chula. La escalera la tenemos que tener a mano. ¡Yay! Vale, este igual también lo movería un poco para que no salpicara nada. No va a salpicar a nada, Pau. No. No. Aquí tenemos la pared entera blanquita, sin nada por debajo. Vamos a prepararlo para pintar esta pared. Y esta es la que no sabemos si pintaremos o no. Quito el ring, ¿vale? ¿Qué es él? El ring. Sí, claro. Me he quitado el jersey porque me iba a dar algo. No sé si debería quitarme también el pantalón, porque literal, en pantalón que más me gusta y más cómodo, os acordáis de cuando me lo regalaron, que apenas tenía panza, pues os dije que crecía con la panza y tal cual. O sea, no me aprieta nada y estoy en la santísima gloria. Como que ponía por trozo. Ya está toda la habitación preparada, tenemos ahí un cuadradito. Al final este es el rosa que hemos cogido. A ver qué tal queda. Hemos cogido esto para las esquinas y esto ya lo teníamos de la casa antigua para el resto de la pared. Mirad el paquete que acaba de llegar. Los que habéis visto el vídeo de ayer, entenderéis la ilusión. Hola. No, no tengo cámara, no lo veo. Mira, no es tan rosa. No, solo esta. Esa va en ese color. Gigi, ven aquí. Thank you. Have a good one. Acaba de llegar la silla, que era nuestra primera opción antes de encontrarnos con la silla verde. Mirad, ¿qué hacemos ahora? ¿Esta o la verde? Mirad la silla que ha llegado. Que me da como pena porque este es, o sea, como que imita a la silla que nosotros queríamos comprar en un principio, la que os enseñé hace un par de vídeos, que eran como en crema y como bucle o sherpa de este, como teddy bear, como osito. La cosa es que esta se balancea, la otra no se balancea, la otra es súper cómoda y esta es menos cómoda. La otra es un señor sillón y esta es una silla de Amazon más dura, o sea, no es tan cómoda, pero esta es balancín. Entonces no sé qué va a ser más práctico, no sé cuánto lo vayamos a usar, no sé. Pero bueno, ha llegado la hora de comer, vamos a preparar un taco salad para aprovechar todo lo que compramos ayer y hacernos una súper ensalada. Hemos salido de casa para darnos un break de, porque llevamos todo el fin de semana dedicados a esa habitación y mañana es la vuelta al trabajo. Hemos decidido darnos un break y venir a ver el carrito a la tienda donde lo vimos y no sabéis lo que ha pasado. La tienda está en liquidación. Quiere decir que han vendido el carrito más barato de lo que cuesta online, que lo podíamos haber comprado entonces aquí, Pau. Y sabemos que han vendido el carrito más barato porque todo lo que hay en la tienda está al 30%. Pero vamos, que no pasa nada, que nos hemos traído las duchitas o la bañerita de la marca Estoque al 30%. O sea que súper bien. ¿Quién acaba de comprar una bañerita? Sí, se la ha comprado su hermano pequeño. Pues eso, no hemos visto el carro, realmente no sabemos dónde ir a ver el carro porque siempre lo hemos visto online y el único sitio donde lo habíamos visto en tienda había sido esta tienda. Es la típica tienda pequeñita de bebés. El plan también era venir a tomar un dulcecito, así que estamos buscando parking y vamos a coger un donut aquí en Santa Mónica y ya nos iremos a casa y no sé si le daremos una vuelta más a la habitación o si descansaremos. Me he cogido este cinnamon roll, que mirad qué pintón, por favor. Pau ha cogido este donut de café. Está muy bueno, lo que no sabe mucho el café, la verdad. Sí sabe a café.
a café de chocolate. Mirad en nuestro paseo lo que nos hemos encontrado. Cómo de bonito es este barrio, por favor. Esa y la de Urban Outfitters. No hay más opciones. Acabamos de llegar a casa y no os puedo explicar. Solamente con la lamparita, con la luz. Por eso he dejado la luz mala, para que lo viese. Lo acogedor y lo gustosa que está la habitación. Gigi, ¿a ti te gusta la silla? ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Sí te gusta? Preciosa. Es importante que te guste a ti también. ¿Qué, Pau? ¿Con cuál crees que nos vamos a quedar? Igualmente mejor, porque no tengo una opción clara. Pros y contras. La gente 100% vota por el balancín. Que todas dicen que el balancín es muy importante. Pues entonces no vamos a fiarnos de la experiencia. Cabeza no se apoya como la otra, ¿no? Por lo que veo. No se apoya. Pensaba que sí, pensaba que era alta. Es esto, es el gesto de balancear. Ya, pero que tú estés cómodo. Que yo esté cómodo. La otra, pero antes de montarla. Me gusta mucho más. Visualmente me gusta mucho más. Uf, es que la otra, tío, apoya en la cabeza. Es que la otra es una maravilla, la otra es... Es que aquí no apoya la cabeza. Bueno, no se está incómoda, sí. Que no es incómodo. Aquí. Pues ya te lo tienes que colocar cuando traigas al niño, ¿sabes? O sea, realmente creo que eso no va, esto no va a pasar. Es chula la silla, ¿eh? La silla es chula. Y me gusta el balanceo. El balanceo creo que hace mucho. Y luego, si quieres poner los pies arriba, los puedes poner en otra cosa. Pero ahí, ¿no? Ese. Hay otro, ¿no? Sí, los rosas. No. Y apoyar, no. Se puede apoyar. Bueno, yo voy a continuar, ¿vale? Gracias. Ay.